Bueno, gente, bienvenidos al vlog River Estudiantes. Estamos acá streameando con Rochi. Viendo Independiente de Rivadavia. ¿Qué dijiste? Que me quiero acostar. ¿Tienes sueño? Sí. Bueno, estamos acá streameando. Hola YouTube, están todos saludando. Acá estoy yo, ese soy yo, si no se acordaban. Bueno, son las 2 y 10 de la tarde. Acá streameando un ratito, estábamos viendo Independiente de Rivadavia que ganó 3-0. La gente de Twitch le dicen, vengan a Twitch, obviamente, síganme, le dejo acá el Twitch. Bueno, entonces son las 4 de la tarde ya. Yo estoy vestido porque hice un TikTok. Ahora se lo voy a dejar al costadito acá. Bueno, nada, me voy a cepillar los dientes, me voy a cambiar y me voy para el Monumental, que ya estamos ahí justito. Bueno, ya caminando por la Lucila. Nada, gente, la verdad que el historial está bastante a favor para River. Casi que 56 partidos a favor. No me acuerdo cuántos empates hay, pero se jugaron, creo, 190 partidos contra Estudiantes, más o menos. Y River tiene una buena ventaja. Tengo entendido que Estudiantes juega con un mix, según lo que hablé con un amigo de Estudiantes. Hay que pensar que Estudiantes también juega Copa en la semana. Tiene que revertir un 2-1 abajo. Pero bueno, nada, estamos caminando la estación ahora. Ahora cuando me informe con el 11 de River, nada, les aviso. Estamos en pelotudo este. ¿Cómo va? Predicción. Ganamos 3-0. ¿En serio? Ah, 3-0, sí. Es una banda, ¿eh? 3-0, no. ¿Goles? No. ¿Goles? Y una de Beltrán, una de Barco. Uf. Y luego una de Borjita. ¿Echeverri entra, decís? Sí, por favor. ¿Y? Gol. No, moja. Claro, ser? Ahí está. Puede ser, hay que señalar. Por eso. Entonces, Beltrán. No, para vos, la modifico. Para mí es un gol Barco. Hace un gol Barco, Barco seguro. Barco, sí. Y para mí hace una franquita Alfonso si entra. Ahí fue tejo impactado. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es? Te voy a echar. No, mostralo vos. ¿Cómo es un pendejo de Neymar? Así. A ver, comé, bailalo. Ah, es así, ¿eh? Este es amigo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cuánto? 3-1. 3-1. Gol de Beltrán el primero. Barco y después entra Borjita a meter el tercero. Mete Valerí. ¿Vangan ustedes? Yo banco, le hago una corrección. Aliendro mete uno, a la mierda. Uno de Beltrán y dos de Borja, 4-0 tenemos. 2-0. 2-0, corta. Otro Barco. Borja. Borja. O sea, Barco y Borja fue lo que más se dijo. Banca, Blitz. Sí. El Piti Martínez, qué loco que está. El Piti Martínez, qué loco que está. Se lo coca el Botero, se lo coca el Ra. El Piti Martínez, qué loco que está. El Piti Martínez, qué loco que está.
Se coge al hotel, se mueve
¡Dale, campeón! 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 Che, ¿cuándo le suben la dificultad a este torneo? Pregunto en serio, pregunto en serio. ¿Qué es, gordito? Si voy a tener menos fútbol que Villiquen. Salimos campeones 3 fechas antes. Y venimos, el hincha de River viene diciendo cuándo más o menos. No, porque si gana Talleres, prefiero que gane Talleres, que es el que me sigue, porque yo sé que voy a ganar, entonces quiero salir campeón de local. Ah, es increíble esto. Realmente no le voy a traer análisis, pero porque salimos campeones, fuimos superiores a todo el campeonato entero, salimos campeones incluso fechas antes de que finalice. La verdad que es tremendo, la verdad que es tremendo lo que sucedió, la verdad que es tremendo lo que hizo River, cómo entiende espacios, cómo entiende cuándo atacar, cuándo tener que dejar de salir jugando abajo, seguir siendo intensos con pelota, sin pelota, cuándo atacar el espacio, repito, cuándo jugar con el espacio, seguir jugando cerca, atacar en largo. Es increíble, este River entiende mucho de los momentos, al menos el equipo titular. El suplente es el que tiene que mejorar, no sé si el suplente, pero sino los revulsivos, que sigo sosteniendo yo que los equipos que son campeones de cualquier cosa, los suplentes son los que ganan los partidos. Pero bueno, gente, nada, ya el video es muy largo, los amo, gracias por vivir esta experiencia conmigo. Como habrán visto, realmente de local tengo el famoso Excel que sonó por todos lados. Al menos yo de mi lado, el único partido que River perdió de local fue contra Arsenal de Sarandí y no fui a la cancha, no hay vlog de ese partido porque no fui. Es increíble. Así que es algo muy lindo de saber, es algo muy lindo de... Siempre uno cuando va a la cancha sueña con poder ganar el partido, pero tener eso de mi lado es wow, una locura. Nada, igual es un... no cambia nada que yo vaya a la cancha o no, realmente. Pero bueno, gente, gracias por bancarme esta
Pero bueno, gente, muchas gracias por bancarme en esta travesía. Primer campeonato que hago vlogs yendo a la cancha. Y mirá, coronamos. Así que más que contento. Espero que les haya gustado todo este camino yendo al Monumental de local. Obviamente el año continúa, todos los partidos que vaya al campeonato de este, incluso el Copa Libertadores, voy a seguir blogueando, así que más que bienvenidos y más que invitados a seguir suscribiéndose y comentando. Se va a venir un poquito más de contenido variado. Ya el próximo video es un video mío en stream, así que eso vamos a traer más al canal, videos míos en stream, y seguramente el próximo video sea eso. Y por qué no un altas y bajas en River, hablando de mercado de pases. O bueno, quizás alguno jugando con la pelotita de fútbol, a ver si le gusta a ustedes. Si ven fútbol, quizás les gustaría ver cómo le pego la pelota yo. Pero bueno, gente, los amo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.